¿Qué hay, gente querida? Soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Doctor Stone, segunda temporada. Mi versión del capítulo dura eso, quiero que tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo sin mayor problema. Y bueno, gente, capítulo anterior. Vamos a tratar de llevar el segundo teléfono hacia donde están Taiyu y Yusuriha. Veamos que también sale eso. Veamos, o sea, si logran filtrar info hacia nosotros que nos sea útil en cuanto a Tsukasa y sus planes. Pero definitivamente, como hemos visto a final de temporada, hay gente que ya tiene muy en la vista a Taiyu y Yusuriha y no confía en ellos. Por ende, no sería nada raro que, sin saberlo, ellos mismos estén filtrando información falsa, lo cual definitivamente va a hacer que nos salga el tiro por la culata a Senku y al resto de la gente. También está aquel plan que ideó Gen de utilizar aquella canción para hacerlos creer que hay gente viva todavía, cultura, tecnología en otros lugares del mundo. Algo así era. No creo que salga bien. Seguramente va a salir como el ojete. A mi vista, puedo equivocarme. Doy la bienvenida a equivocarme, porque sería genial si puede salir bien. En fin, gente, estamos comenzando. En 3, 2, 1 y play. Oh, las explosiones de distracción, me había olvidado. Go, 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 go. No me acuerdo si habíamos tenido opening. Creo que sí. Por cierto, gente, me enteré que esta temporada va a ser de 11 capítulos. Wow. Pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Bueno, oh, interesante título. ¿Qué tanto tiempo compraremos? Oh, pero las pisadas para colmo. Es bastante rápida. Ok, tenemos bien observado. Oh. Ok, va a ir directo. Santa agilidad, por cierto. La podría llamar imprudente.
mantener a todo el tiempo que puedas. Oh. Oh, ¿cómo lo predijo tan bien? Es muy ágil, pero más allá de la agilidad. No sé, se hacía alguna especie de acrobacia, pero de ahí a sentir el instinto asesino de otros es otra cosa. Era obvio por el opening. Pero tampoco logra acercarse lo suficiente. Eso mismo. Okay, me gusta. ¿Lograremos capturarla? ¿Qué es eso, Sengu, querido? ¡Oh! ¡Es lo que yo creo que es! ¡Luz! ¡Luz! ¿La vamos a cegar? ¡Oh, qué toma! ¡Oh, pero costa! Solo hacer una debe costar un huevo. ¿Por qué no se lo explicó de antemano a Kohaku? Así se preparaba. Y la podía capturar en pleno momento. Pero cerca de la lámpara. Ok. Oh, Gotenku, no perdiste tiempo. Oh. Bueno, eso no sirvió de mucho y ¡wow! ¡Qué es ágil! ¡Y qué toma! Agilidad y velocidad. ¡Oh! ¡Pobre Kohaku! No sirvió para mucho eso. Oh, los estuve investigando todo este tiempo. Eso mismo. Shenkun, plan B. Oh, está contabilizándolos. Sospechoso. Sus. Oh, no creo que lleguen a tiempo. Oh, ¿podemos contenerla? No. No servimos para nada, che, ni la pudimos atrapar por mucho. Aún si logramos entregarlo, Taiyu y Yusuriha, ¿podrán esconderlo lo suficientemente bien? Sí.
Sí, fue mucho trabajo. A este paso. ¿Esto es más luz o qué es? Oh, ultravioleta. Oh, calor. Oh, ¿cómo funciona esto? Oh. Oh. Okay. Okay, de esa forma. Sí, pero se está alejando mientras estamos hablando. Estamos trazando su recorrido. La idea es tratar de no derramar sangre, lo cual me parece ridículo. No creo. Vas a dudar, ha llegado el momento. Era obvio. Ok, lo sabe. Lo sabe. Déjame practicar con vos. La no, mentira. Sí. Bueno, vamos a intentar contactarnos con ellos. Muy bien, Ken, muy bien interpretado. Qué paisaje, por cierto. Pero estamos muy atrás. La podemos. Oh, muy bien pensado. Oh, estamos durmiendo ahí arriba. Están iluminando desde arriba. Ah, no, son los restos de la piedra. ¿Código Morse? Me imaginé.
No, no lo van a entender. Oh. Tenemos que atraparla. Pero se mueve demasiado bien. Están haciendo ladre. Ah, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Es muy tarde. Oh God, querida, tus movimientos. Para guiarte. Para guiarte ahí. Para dejarte a la vista. No, te van a atrapar. Ok, la atrapamos. Pero hicimos bastante quilombo. A todo esto, porque no me acuerdo si lo mostraron en la previa temporada. Pero ¿por qué tienen tanta estima a este tal Hyouga que creo que era el de la lanza? Okay. Hay que tenerle un ojo encima igualmente. Pero ya está, ya sabe lo del teléfono. Por cierto, ver tanta nieve y así, tipo de tonalidad de colores, me dio flashbacks de Golden Kamuy. Oh, shoot. Sí, y probablemente los va a despetrificar a todos. Parece apurado. Pero tiene sentido. Tiene su punto, Magma. No puedo criticarlo. Chicos, no perdamos tiempo aquí. Wow. ¿Es un conocido de Gen? Bueno, hagamos la entrega, hagamos la entrega. Definitivamente está mal de la cabeza, Tsukasa. Shit. Algo mucho más difícil.
algo mucho menos simple, un área mucho más gris que simple blanco o negro. Estamos en medio del territorio enemigo. ¿Es en Q? Wait, vamos a enterrar el teléfono aquí. No sé. Pero al mismo tiempo, si notan la tierra removida, van a sospechar. Eso hizo mucho ruido. Mucho ruido. Oh, shoot. No sé. No creo que estén a salvo en lo más mínimo. Por cierto, es una flecha bien afilada. Una cosa es tener buen oído, pero para tanto ni que fuera War Trigger esto. Ok. No, el teléfono no parece que lo vayan a encontrar. Oh, yes. El momento de la verdad. Oh, shoot, Taiju. Tanto tiempo sin escucharlos. Yo. Vamos, men, decí algo. No grites, pelotudo. Realmente pasó el tiempo, es como si no los hubiéramos visto hace años. ¿Habíamos tenido ending previamente? No me acuerdo. No me suenan las visuales. Gente, si les gustó la reacción, realmente apreciaré mucho que no olviden apoyar este video con su like. Espectacular capítulo. Me encantaron las acrobacias de Homura. Realmente están bastante rotas. O sea, al mismo tiempo hay, no necesariamente son realistas, porque esto es anime. Pero, qué movimientos, oh my god. Es una lástima. O sea, realmente entiendo el porqué. Entiendo la motivación ética, moral y demás, y emocional, de no dañar a nadie, no matar a nadie, pero sigo pensando que es muy poco realista. Muy poco realista en contraste a lo que estamos intentando lograr y contra quién nos estamos enfrentando, si me lo preguntas a mí.
Oh, qué toma. Bueno, gente, si les gustó la video de acción, realmente apreciaría mucho que no olviden dejar un like. Nos vemos la próxima con más. Chau, chau.